La historia inicia cuando esta impresionante terminal es concluida por gestión de la Municipalidad de Huamanga y la financiación del gobierno regional de Ayacucho. El asunto era operar y la gestión del exalcalde Martinelli toma la decisión de concesionarla. La condición: la empresa debería entregar el 20% de las recaudaciones brutas al Consejo Provincial y con la diferencia 80% debería asumir todos los gastos y considerar sus propias utilidades. Sin embargo, para el común de la opinión pública se trataba de una decisión fraudulenta de otorgar todos los beneficios a la empresa concesionaria. Había que ahogar la concesión antes que opere el terminal. La consigna era que ninguna empresa vaya al terminal y así el contrato se caería. Paradójicamente, el primer interesado en que funcione el terminal había sido el alcalde ganador de las elecciones del 2010, Amílcar Huancavari, quien había suscrito un acta que en su primera acción de gobierno dejaría sin efecto el contrato de concesión. Los transportistas entonces recibieron un beneficio, que si se trasladaban al terminal tendrían 4 años de gracia. A esto nosotros teníamos el camino libre y viable para iniciar nuestra acción de amparo, cosa que ha hecho Cruz del Sur. Pero en aras, como dicen, por hacer un servicio a la población y dar un mejor servicio, dado que nuestros terminales tampoco reúnen las condiciones muy adecuadas, vamos a decirlo así, a excepción de Molina, ¿no?, para prestar un mejor servicio, aceptamos ir al terminal. Pero, señores, aceptamos ir al terminal en condiciones con participación de la municipalidad, donde nos da 4 años de uso del terminal gratuito. ¿Por qué? Porque teníamos un terminal autorizado. Sin embargo, la presión de la opinión pública continuaba que, siendo una concesión fraudulenta, debía ser cancelada. Se acudió a tribunales arbitrales y la suerte parece que cayó. El terminal anula la concesión por haber sido decisión del Consejo Municipal sin objeción documentada de la empresa concesionaria. Así llegaría el Día de la Dignidad para los ayacuchanos. También mi reconocimiento a los señores regidores, el reconocimiento a ese grupo de abogados que han trabajado limpia, honesta, transparentemente para hacer que este terminal vuelva a las manos del pueblo de Ayacucho. El día de hoy será un día más que pase como parte de la historia de la dignidad de este pueblo huamanguino. Con distintos puntos de vista, con puntos de vista semejantes, equipo de asesores, los procuradores que han sido representantes de nuestro colegio de abogados. Estoy seguro que ni nuestro amigo Córdoba me creía, porque alguna vez me dijo: ¿por qué no vamos y tomamos? Y yo le dije: no hagas eso. Y lo vuelvo a decir públicamente, porque no hagas eso, sería hacerle un gran favor a la empresa, porque encontraría argumentos para querer seguir aferrándose. Nosotros sabíamos que estábamos manejando esto adecuadamente. Actualmente ni la placa aparece, pues está detrás de este cuadro la historia del terminal. Sin embargo, no tiene otro curso. Existe mucho por sanear y se encuentra en marcha. Y lo que es peor, sin estudio alguno, la administración anterior disminuyó todos los costos desde el embarque, los alquileres de cóuter, los estacionamientos, los servicios higiénicos y otros. Y como tal, el terminal requería ajustar sus costos y regularizar la situación con los transportistas, sobre todo considerando los precios de otros terminales nada formales. La política comercial no amada la naturaleza de los servicios que presta el terrapuerto y se encuentran establecidos conforme al estatuto de creación. Las tarifas, en resumen, tenemos las siguientes tarifas: de vehículo de buses, vehículo 10 soles, desembarque de vehículos 10 soles, garaje de vehículos 5 soles, parqueo de vehículos 1 sol, parqueo de vehículos, camionetas 2 soles, tarifa de servicios higiénicos 0.50, alquiler de cauter 23 soles. De lo que antes costaba un cauter, un alquiler de 500 soles, se le está planteando a 648 soles. ¿Sí? Si hacemos un análisis comparado de la tarifa de embarque y desembarque, tenemos que en la ordenanza 112 del año 2009, la tarifa por uso de rampa de vehículos del año 2009 fue aprobado por la municipalidad con 10 soles que está figurando. El alquiler de cauter mensual, 45 soles el metro cuadrado, que significa 750 soles el alquiler. Además, se les
se les cobraba servicio de baño conductor, servicio de ducha conductor, $3.50. Si como hacemos comparativos, continuamos con las tarifas de terminal sur, que no es nada comparado, la tarifa de rampa de vehículos interprovincial está a $7. La tarifa de fracción de hora de estacionamiento es $1. Y el alquiler mensual por metro cuadrado en el primer piso, $500. Una infraestructura con material rústico, sin servicios adecuados, donde utilizar sin la luz y el agua. Si hacemos las tarifas comparadas, aplicadas, el embarque de buses, la empresa Warizac cobraba $15. La municipalidad les cobraba con la reducción arbitraria que hizo, sin tomar en cuenta el acuerdo del Consejo 112 del año 2000. Bueno, la municipalidad de manera arbitraria puso $5. Para este periodo nosotros hemos aprobado con reglamento $10. Y si hacemos un comparativo de ese mismo concepto, el terminal sur cobra $7. De la misma manera el desembarque, el paraje diurno es prácticamente ese mismo. Y el alquiler de cauta de $725 que estuvieron pagando en lugar en casa, la municipalidad nuevamente de manera arbitraria con la anterior gestión pagaron $500 y actualmente se les pretende cobrar $650. Los transportistas reaccionaron ante la nueva circunstancia, se negaron simplemente a asumir los nuevos incrementos y depositan sus mensualidades en el Banco de la Nación. Señalan haber sido beneficiarios de una gracia que tienen que mantener dos oficinas, una en el terminal y otra en el centro de la ciudad, que ellos apostaron por el terminal a diferencia de empresas como Cruz del Sur, que continúa generando dificultades en la ciudad. Los contratos que muestran, que dice que les habían concesionado de agosto y mensual, venció el 31 de agosto de 2014, época en que estaba el tiempo en manos de la municipalidad, tiempo en el cual los transportistas no le pagaron a la municipalidad por concepto de alquiler y desembarque la suma de $387.693 y las tiendas el importe de $59.625.84, deuda actualizada al 30 de mayo del presente año. La resolución que dice que viene emitida en forma ilegal, la resolución nos permite, de acuerdo a nuestro estatuto, emitir una resolución de tarifas y nuevos precios directamente por la gerencia. El estatuto ha sido aprobado por el Consejo Municipal. Señalan además que existen nuevos costos administrativos en el terminal que hacen que las operaciones tengan mayores gastos. Cuando se construyó el terminal, nosotros ya teníamos una licencia de funcionamiento. Y la licencia de funcionamiento es definitiva. Estamos poniendo solo a la muestra una de las licencias, que es de mi representante. Entonces, nosotros, al igual que Cruz del Sur, no aceptábamos ir al terminal porque teníamos nuestro terminal autorizado. Dada la problemática que se generó, las empresas Cruz del Sur, Molina, Empresario y Libertadores, en mérito a la licencia de funcionamiento, es que interponemos ante el INDECOPI una demanda de barreras burocráticas. Si yo, por una partida de nacimiento, se gasta en insumos, se gasta en personal, debe tener un gasto razonablemente adecuado al costo del servicio, a efecto de garantizar su mantenimiento. Para empezar, a lo largo de la revisión de la documentación que hemos solicitado, se demuestra que existe un crecimiento exponencial en relación a los costos realmente necesitados por el servicio. En primer lugar, los gastos operativos se han visto incrementados en relación a gestión de tiempo. Esto es gasto de personal. Hablamos de honorarios, profesionales que superan los 5.560. Lo cierto del caso es que este tema generó dificultades y el terminal cerró sus puertas a las empresas que terminaron desembarcando sus pasajeros en la vía pública. Se tuvo que apelar a la mediación de instituciones y organizaciones ayacuchanas y abordar concertadamente el tema. Que hubo un mal negocio ahí, porque no se le puede dar de tremendas empresas en la casa, señor. Es de cuatro años que no paga un sol, un sentido. Si bien es cierto, ahorita me gana muy orgullo, hay una tremenda exposición donde dice que hay pasajes que cuestan $30, yo creo que nadie se le gana $30.
razón. Pero en todo caso, yo creo que todas las empresas en Ayacucho, todas las empresas, tenemos derecho a ganar dinero. Todas y todas las empresas. Todas. En ese sentido, yo creo que tenemos que ser justos y razonables. Pero también hay que ser justos y razonables, no necesariamente. Hay que confundir el destino del impuesto del tributo, oiga, lo que yo pago con lo que se va a utilizar. En ese sentido, yo creo que la Municipalidad Provincial de Cumaná necesita fondos sobre usted. Porque si vamos a solucionar lo momentáneo, vamos a dejar de ver el futuro. Entonces, señor defensor, yo le pido que en estos diálogos que haya, también se vea la solución concreta para no volver a tener que reunirnos más adelante, un año más adelante, con los mismos problemas, con una nueva gestión o con un nuevo alcalde. Para eso yo creo que debemos ir a ese consejo municipal ya con un criterio debidamente elaborado, trabajado. Para tal efecto, yo creo que tienen que presentarse previamente tanto los transportistas y la municipalidad para dar un abordaje técnico. Hay problema de ambas partes, ¿no? Si ustedes están diciendo, por ejemplo, ahorita estamos escuchando que de repente ustedes ven que hay de repente que se está generando un dinero que no de repente no está entrando a la municipalidad. Y nosotros como regidores debemos fiscalizar, pero también tengamos en cuenta lo que dice el estatuto, con el 58% que entra para lo que es el terminal y el 42% que va a la municipalidad. De repente eso también hay que tener en cuenta. Que se tiene que hacer todas las acciones legales para obligar a que quienes den al transporte tengan que. Lo cierto es que el terminal requiere sanear cuentas, mejorar sus instalaciones, incorporar nuevas tecnologías y hacerla ciertamente atractiva a los usuarios, el turismo y generarse de algún modo mayores recursos. Que no sea sobrepoblado de personajes absolutamente falso, responde a nuestro PAC-CAPES 46, trabajadores administrativos y personal. Segundo, se osan decir que en el pasado una persona era suficientemente operada. Yo pongo también a consideración, doctor, con una o dos personas, la municipalidad jamás tuvo un ingreso ni siquiera de 100 personas. Todo se llevó a la exconcesionaria. Con razón, vale la pena decir con 15 o 10 personas y administrado cuáles han sido los usufructos para nuestra municipalidad. Cero. Tenemos al frente denuncias y todavía tenemos un proceso arbitrario. Eso significa interés de todos y también disposición de todos. El terminal tiene que ser un ejemplo de gestión que, teniendo rentabilidad, preste sobre todo servicios a la ciudadanía. Finalmente, seamos los usuarios, los transportistas, los comerciantes y pequeños industriales los ganadores de una gestión exitosa del terminal terrestre de Ayacucho.